Nosotros solamente ponemos las instalaciones, hemos tratado de colaborar lo que hemos podido o en base a nuestras posibilidades con la escuela normal en muchos de los trabajos que ha hecho este año, sobre todo desde el punto de vista de lo histórico, porque creemos fundamental acompañar este proceso de aprendizaje de los chicos que termina en una muestra en el Centro Cultural Florencio Constantino, pero que ha tenido viajes, incluso que cuando la municipalidad ha podido aportar con el transporte lo ha hecho, vuelvo a decir, por la significancia de estos trabajos, digo con la escuela normal como lo hemos hecho con otras instituciones, pero ahora estarían cerrando esta etapa de trabajo y para nosotros es muy importante recibirlos en el Centro Cultural con la puesta en escena de todo esto que han aprendido y una charla además. Esto va a ser hoy a la tarde, ¿no, Marcela? Hoy a las 18 es la culminación de un proyecto que empezó en marzo, es decir, es un proyecto interdisciplinario que se viene trabajando con los chicos de sexto en historia, geografía, arte e inglés y fundamentalmente en consonancia con la política educativa, los diseños curriculares y en lo que sería una experiencia participativa. Como decía Corina, los chicos han ido visitando sitios de memoria, se hicieron presentes en los juicios de lesa humanidad, ahora el viernes están yendo a la ESMA, es decir, a partir de todo lo que ellos fueron recolectando en imágenes fijas es el producto de la muestra de hoy. Y como también con eso se trabaja el tema de la historia oral, les pareció conveniente traer a un excombatiente de Malvinas que viene desde Buenos Aires y que estuvo todos los días que duró la guerra de Malvinas allá. Entonces, bueno, la muestra fotográfica y, diríamos, el testimonio de un sujeto social reciente, ¿sí? Que forma parte de nuestra historia reciente y de nuestro pasado. De ahí que la muestra se llame pasado-presente. ¿Quién es el excombatiente? Andrés Peshup. ¿A qué hora va a ser la actividad? La actividad empieza a las 18:30 y, bueno, es decir, los chicos primero van a explicar cómo fue el proceso de armado del proyecto, la significatividad de las fotografías y después culmina con el testimonio del excombatiente, que es abierto a todo público, a todo el que quiera venir, está invitado.